Este es el apartamento A23 de los condominios Lourdes en la colonia El Paraíso, donde habitaba Rosa Pineda, de 50 años, y en este mismo lugar ella murió de forma trágica. Su atacante, quien menos se imaginaban, fue, según familiares y vecinos, su compañero de vida, identificado como Alfonso Gutiérrez, quien decía era pastor y con quien habría terminado la relación hace unos 6 meses. Salían y últimamente ya le había dicho que mejor se fuera, que ya no viniera por un intento que tuvieron, donde él la quiso matar, algo así tenía entendido yo. Entonces le dijo que ya no viniera, y especialmente vino ahora solo a eso. Pero normalmente pues él venía, traía sus cosas en bolsa del súper. Pero no, yo no me imaginé, pues incluso en la iglesia donde me congrego, él iba a las vigilias con ella. No nos imaginamos nunca pues que él fuese una persona así, ¿verdad? Vecinos comentan el momento en que intentaron auxiliarla al escuchar los gritos de la víctima. Ella respiraba, pero como la herida que ella tiene es en la yugular, ¿verdad? Entonces ella se desvació, ya no se pudo hacer nada. Cuando el 911 vino, yo le dije que ya había fallecido, ¿verdad? Porque se desvació bastante. Un familiar de Rosa retuvo al supuesto homicida. Posteriormente fue detenido por la Policía Nacional Civil. Es que el cuñado de ella fue el que lo agarró ahí adentro. Cuando oyeron los gritos, empezaron a botar la puerta. Y ahí mismo lo agarraron, no lo dejaron salir. Este es el segundo feminicidio que se da en menos de 48 horas. El día lunes por la mañana se registró en Soyapango la muerte violenta de Santos de Pleites, asesinada supuestamente por su esposo Héctor David Pleites. Linda Rivera, TCS Noticias.